Hola compañeros mecánicos, técnicos, estudiantes de mecánica, refaccionarios y agremiados del sector automotriz. Mi nombre es María Fernanda Erazo, desde la ciudad de Cuenca, Ecuador, y quiero invitarles al seminario de problemas y soluciones de transmisiones automáticas de la familia 6 de Hyundai y Kia, que se está llevando a cabo en esta vigésima primera edición del Expo Mecánico Automotriz Internacional, organizada por la Confederación Nacional de Talleres en su primera edición virtual. Quiero contarles un poco de nosotros. Talleres Caja Rosa es un emprendimiento netamente femenino. Ya tenemos más o menos 9 años en la ciudad de Cuenca. Nuestra especialidad son las transmisiones automáticas. También empoderamos de cierta manera a mujeres que adquieran un poco de conocimiento y ya estén dentro del campo, y aquellas pues que quieran empezar desde cero. Quiero agradecer en este día a la CNT y a INGECAP por todo su apoyo para que este seminario pueda darse a cabo. Vamos a empezar con el tema. ¿Les parece? Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, por favor escríbanos a cajarrosa@yahoo.com o por favor a nuestra página web, en donde podrán encontrar links de contacto para poder preguntarnos, o si tienen algún comentario o sugerencia les agradeceríamos mucho. Empecemos, por favor. Problemas y soluciones de la familia A6 de transmisiones automáticas de Kia y Hyundai. Bueno, es importante tener en cuenta que aparte de Mercedes-Benz, Kia es la única, la segunda única marca, pues, que diseña y elabora su transmisión automática y se lanza al mercado con la familia de transmisiones A6. Las transmisiones de familia A6 son transmisiones de 6 velocidades, ¿sí?, que están diseñadas a partir del 2009. Vienen en varios tipos, sí, varias denominaciones, como son la 6MF1, A6MF2, A6LF1, 2 y 3. Estas transmisiones se pueden encontrar en los vehículos de tracción delantera, sí, de Hyundai como de Kia. Las cajas Hyundai y Kia de 6 velocidades de la familia 6 son transmisiones automáticas que fueron diseñadas por Kia y elaboradas por Kia. Básicamente, dos de las marcas pioneras en hacer esto son Mercedes-Benz y Kia. Se las puede encontrar en todos los carros de tracción delantera de Kia y de Hyundai, y la misma se va a adaptar, su denominación se va a adaptar a la capacidad del motor. Por ejemplo, tenemos la 6GF1, que son para motores de 1.2 litros, 1.6, 1.8 y 2 litros. Y después tenemos a 6MF1, MF2. En realidad estas son muy similares, el tamaño es muy parecido, lo único que varían son las dimensiones de los discos de fibra y de algunos platos. Estas dos transmisiones se encuentran en motores de 2.0 y 2.4 litros. Y las A6LF1, LF2 y LF3 se encuentran en motores de mucha mayor capacidad, que son 3.3, 3.5 y 4.0 litros. Ahora, a pesar de que las partes internas son muy similares, si no por decir iguales en su aspecto, en lo que varían son en sus dimensiones. Por ejemplo, la 6L, que es la serie F1, F2 y F3, son mucho más grandes que la A6MF1 y A6MF2. Más o menos, para que puedan darse cuenta ustedes de qué tipo de caja están manejando, tienen en su coraza marcado, en el caso, por ejemplo, de la A6MF1, en este sector viene estampado en el aluminio de la coraza la denominación, y van a tener tanto 2WD como 4WD, ¿sí? Ambas transmisiones. En realidad, en el Ecuador, por ejemplo, nosotros la 6GF1 no es muy común. Lo que nosotros tenemos es a 6MF1, MF2, a 6LF1 y LF2, que suelen venir estas dos últimas que mencioné en el Santa Fe,
Sí, desde el 2011 hasta el 2013, que es el carro que más se ha vendido en nuestro parque automotor, y a 6MF1 y a 6MF2 en el Tucson EX, que también es uno de los más vendidos en Ecuador. Por ejemplo, para mostrarles más o menos cómo viene marcado, ustedes van a encontrar en la coraza marcado sobre el aluminio o estampado sobre el aluminio la denominación, si es a 6LF1, LF2, MF1 o MF2. Como ustedes podrán ver, la diferencia en esta diapositiva, la diferencia que se da de la dimensión viene en el largo de la transmisión, ¿sí? Es desde donde está la campana hasta el tambor final, ¿sí? Eso es lo que hace que se diferencie entre MF1 o LF1 en el caso, por ejemplo, de nuestro parque automotor. Sin embargo, para poder reforzar el tipo de transmisión automática de la que estamos hablando, siempre van a tener la identificación remachada a la transmisión en una placa en el lateral de la transmisión automática. Muchas de las veces se elimina eso en algunos países, sin embargo, se toma la precaución de que esta aparezca igual labrada en la coraza, ¿sí? Y no solo tiene al un lado, sino que ahora, para poder dar un poco más de refuerzo a esta información, también viene impreso en el lateral, ambos lados, la denominación de la transmisión, más si esta es 2WD o 4WD. Esta es una, por ejemplo, tabla de aplicación de vehículos, que muchas gracias a ATRA nos ha ayudado con esta información. La mayoría son vehículos que se manejan en Estados Unidos, ¿sí? En la zona de Norteamérica, y seguramente México tiene un manejo bastante similar de esta tabla de vehículos. Nosotros, por el contrario, como les había explicado, nos regimos a muy pocos, como son, por ejemplo, 2009 al 2014, el Santa Fe, ¿sí? Que les había dicho, a 6LF2, LF3, a 6MF1, MF2. Sin embargo, van a ver que inclusive la tienen en la Gran Carnival, ¿sí? En la nueva del 2009 al 2014, cuando en años anteriores lo que habíamos tenido es la F5A51, ¿sí? La de 5 velocidades, con todavía el cuerpo de válvulas muy similar a la F4A51. En el 2009 se incorpora la Gran Carnival a esta familia de A6 y se le coloca una transmisión A6 LF1, LF2 o LF3, dependiendo del motor, ¿sí? ¿Qué es importante cuando tenemos este tipo de transmisiones en nuestro taller? Las personas que damos mantenimiento general a la transmisión automática, como por ejemplo en nuestros talleres, lo que comúnmente recibimos es el cambio de aceite, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Estamos acostumbrados a tener la bayoneta y tener el tubo, ¿sí? Donde ingresa la bayoneta y por donde colocamos el aceite, y de pronto llega esta transmisión automática y nos encontramos que no tiene nada de esto, ¿no? Primero, no tengo bayoneta para medir, después nadie me explica por dónde tengo que rellenar el aceite, ¿sí? Y finalmente, cuando elevo el carro, me encuentro con tantos pernos que no sé cuál es el que tengo que zafar para poder drenar el aceite. En todas las transmisiones, sin importar la denominación de la familia A6, el tapón de drenaje lo van a encontrar en la parte izquierda, si ustedes ven desde el cárter, ¿sí? En la parte izquierda van a encontrar el tapón de drenaje. Les puedo indicar aquí.
Y claro, lo excepcional de esto es que obviamente es el único tapón de color negro que van a tener, ¿no? Entonces no hay manera de equivocarnos. Estoy parado frente a la transmisión, mirando el cárter, lado izquierdo, mi tapón negro. Este es el tapón de drenaje. Ahora, ¿cómo lleno o cómo coloco el aceite en la transmisión? En la parte superior, ¿sí? En el cárter, van a encontrar ustedes un perno que tiene el ingreso de herramienta de 3/8, ¿sí? Y ese va a estar conectado al desfogue de la transmisión automática. Lo único que tienen que hacer es con una herramienta de 3/8, con suavidad, porque estamos hablando de elementos que son plásticos, no estamos hablando de elementos metálicos, ¿sí? Con suavidad, sacar el tapón y por donde tenemos el desfogue, colocamos el aceite, ¿sí? Dependiendo, obviamente, de la denominación de la transmisión automática, nosotros vamos a tener la cantidad de aceite necesaria para el cambio o en el caso de la reparación de la transmisión automática, ¿sí? En el caso de la 6MF1, vamos a tener 7.1 litros para lo que es reparación, ¿sí? Y para la 6LF1, F2 y F3, 7.8 litros para la reparación, ¿sí? A ver, Hyundai y Kia sacaron un boletín de servicio, que es el boletín 12AT006-2, en el que especifican que se utilice el aceite SP4, ¿sí?, para el cambio de aceite de las transmisiones A6. Ahora, ¿qué es lo que pasa en nuestras realidades? ¿Sí? En nuestras realidades, como por ejemplo en Ecuador, el acceso a un aceite de Hyundai o de Kia original implica un gasto de alrededor de unos $15 por litro, ¿sí? En el caso de un cambio de aceite estaríamos hablando $15 por 4 litros. Es un costo bastante elevado y ahora en esta realidad que estamos viviendo es importante que sepamos ser recursivos. En el caso de Talleres Caja Rosa, lo que hacemos nosotros es usar un aceite alternativo, ¿sí? Que es el aceite Max Life, que alcanza las mismas temperaturas de trabajo de un SP4M, tiene características similares y pues obviamente es compatible para la transmisión. Hemos hecho algunas pruebas ya en varias transmisiones, alrededor de 9 transmisiones reparadas de A6LF1 y F2, en donde no se han dado inconvenientes. Desde lo personal, creo que es importante que nosotros como técnicos o como ingenieros mecánicos no solo nos rijamos a cumplir con ciertas cosas sin haber realizado pruebas de que puedan o no puedan funcionar en una transmisión automática, por ejemplo, el aceite. Lo que sí no recomiendo, dado que se han hecho pruebas y por experiencia en el taller, es que se coloquen aditivos a esta transmisión. Si es que yo ya estoy utilizando, por ejemplo, mi aceite Max Life, no tengo la necesidad de añadirle aditivos a la transmisión. Se supone que estoy trabajando ya con un aceite de características similares. En cuanto a los problemas que van a encontrar en estas transmisiones de 6 velocidades, está por ejemplo el problema del cárter. Es un cárter de plástico, no es un cárter metálico y con el tiempo va adquiriendo cierta deformación, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar en el momento en que se deforma? Nosotros tenemos un empaque que ingresa en el borde del cárter, ¿sí? No es un empaque como los otros, que normalmente asienta en el filo del cárter y de cierta manera genera un mejor sello el momento en que le pongo sobre la coraza, sino que me da la posibilidad de tener un espacio, ¿sí? Un juego un poquito más amplio que el otro tipo de empaque.
Lo que nosotros recomendamos en casos de deformación, y esto no es una solución criolla, ¿sí?, sino es una solución real y práctica, es colocar silicón alrededor del empaque para que pueda generar el sello que no se está generando por la deformación sobre el empaque nuevo. Ojo, no sobre los empaques viejos. Estos empaques no se reutilizan. Tienen que ser cambiados cada vez que se cambia el aceite o se hace algún trabajo en el cuerpo de válvulas. Otro de los problemas comunes que tienen estas transmisiones automáticas es las cañerías de refrigeración, ¿sí? Muchas de las veces empezamos a ver que está recalentando el aceite de la transmisión. Sin embargo, no vemos que ninguna lámpara indicadora del tablero se nos esté prendiendo, no se ve que esté fallando la temperatura del vehículo, pero si nosotros tomamos un poco de precaución, levantamos el capot y topamos las mangueras de refrigeración a la transmisión automática, nos vamos a dar cuenta que por el hecho del material de estas cañerías, ¿sí?, se va formando en el interior de las mismas una especie de sedimento que reduce el caudal que pueda circular por ellas. Y muchas de las veces inclusive llegan a inflarse tanto que explotan, ¿sí?, por el deterioro que tienen. Es importante que tengamos constante control o, si es posible, un cambio de estas cañerías. En lo personal, recomiendo que cada dos cambios de aceite se realice el chequeo de estas cañerías y se vea si es que es necesario el cambiarlas por unas nuevas. Es preferible gastar en un par de cañerías unos dólares que el que después tengamos que reparar nuestra transmisión automática por una cuestión de recalentamiento. Otro de los problemas que vamos a encontrar normalmente en esta transmisión automática o en esta familia de transmisiones automáticas es el sensor de temperatura. El sensor de temperatura ustedes lo van a encontrar unido al arnés, ¿sí?, y es este dispositivo que les estoy mostrando en este momento. Obviamente está conectado a través de un socket, ¿sí? Ustedes pueden comprar el dispositivo nada más, el elemento nada más, sin la necesidad de comprar todo el arnés completo. Y para buena suerte, el sensor de temperatura de la transmisión automática sí va a enviar código de falla. Algunos de los códigos de falla que van a presentarse son el P0711, 712 o 713. ¿Sí? Que están hablando acerca de, dependiendo del escáner que ustedes tengan. En el caso, por ejemplo, mío, yo manejo un Launch, un X431. ¿Sí? Las denominaciones que me van a salir con los códigos de falla son circuito bajo, circuito alto y racionalidad. ¿Sí? Estos son mis códigos de falla del sensor de temperatura de la transmisión A6FMF1 o A6LF1LF2. El número de parte que ustedes van a necesitar para cambiar el sensor de temperatura es este número de parte, ¿sí? 46638633B000. Por favor, apúntense eso para que no tengan la necesidad de comprar todo el arnés completo para nada más de cambiar el sensor de temperatura. Ahora, en el caso de que nosotros no tuviésemos el código de falla, ¿qué es lo que vamos a tener? Cuando falla el sensor de temperatura, ustedes van a leer con el escáner y se van a encontrar que la temperatura está enclavada. Van a tener siempre temperatura de 80 grados centígrados. No importa si el carro está frío, si el carro ha trabajado, de pronto se nos enclava en 80 grados centígrados y no va a subir ni bajar de segunda el vehículo. Va a hacer el primer cambio, primera a segunda, y ahí se nos quedó enclavado. ¿Sí? Esta es otra manera de poder, de alguna manera, diagnosticar la falla del sensor de temperatura si es que no tenemos una herramienta como el escáner.
Otra de las fallas que se pueden encontrar en estas transmisiones son fallas del sensor de velocidad. Algo que es muy importante, recuerdan que yo les había dicho que las dimensiones de las transmisiones A6 MF1 y A6 LF1 son diferentes. Bueno, por esa misma longitud, esa diferencia en la longitud, ¿sí? Los sensores de velocidad de la una y de la otra van a variar en el alto de los vástagos de los sensores, ¿sí? Más o menos aquí tienen, permítanme, aquí, ¿sí? Ustedes tienen aquí los sensores que son los A6 MF1 y las dimensiones, ¿qué va a variar con el A6 LF2? Estas dimensiones, ¿sí? La longitud de los vástagos. Ahora, las resistencias de los sensores van a ser exactamente los mismos para la una y para la otra. Son 3.8 ohmios para el de entrada y son 5.8 ohmios para el de salida. Ahora, lo que sí hay que tener cuidado, y por qué recalco esto de la diferencia en la longitud de los vástagos, es porque muchas de las veces voy y pido sensores de velocidad para mi caja de 6 velocidades Hyundai y me entregan el A6 MF1. Yo le coloco y resulta que mi caja es A6 LF1. No va a leer, va a ser el primer cambio. Eso es todo. Van a tener el primer cambio ascendente de primera hasta sexta y de pronto cuando ustedes frenan, quieren arrancar, dejó de leer. Ya el sensor de velocidad de salida no va a tener señal. Ahora, volvamos a la diapositiva anterior. Otra manera de darnos cuenta qué sensor de velocidad es el que me están vendiendo, y es importante también ver esto, es el color del cableado, ¿sí? Por ejemplo, en el que tengo yo aquí de ejemplo, ¿sí? Tengo los cables azul y blanco, ¿sí? Estos sensores de velocidad pertenecen a la 6LF2, ¿sí? Dependiendo del modelo, ¿sí? Ustedes van a tener los colores diferentes del cableado, ¿sí? Por favor, tengan muy en cuenta eso, ¿sí? Para que no vayan a cometer el error de comprar un repuesto equivocado. Igual, el color de los conectores va a variar, ¿sí? Son estos conectores que ustedes tienen aquí, color B y color C, ¿sí? En el caso del A6LF3, los conectores van a ser verde y negro. En el caso de lo que es A6LF1 y LF2, los conectores van a ser de color negro, los dos, ¿sí? Ya que estamos aquí en el tema del sensor de velocidad, de los sensores de velocidad, del sensor de temperatura, es importante también, muchos de los talleres cometen el grave error de encuentran un código de falla de arnés o de sensor de temperatura y lo que hacen es desprender todo el cuerpo de válvulas de la caja, ¿sí? No es necesario. El arnés tiene apenas, si ven ustedes, 3 pernos de sujeción, ¿sí? Y puede ser desconectado parcialmente para poder chequear lo que es la tarjeta, ¿sí? En el caso de ya querer extraerlo completamente, obviamente van a tener que sacar todo el cuerpo porque va a venir esta parte de aquí empernada, la parte de abajo, ¿sí? Y esto va a ingresar en la coraza. Pero si lo que ustedes quieren chequear es la tarjeta, que normalmente es lo que se daña en el arnés, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es desempernar estos 3 pernos de sujeción y mover el cobertor que tiene la tarjeta, ¿sí? Si ustedes ven alguna rotura, algún doblado, obviamente por ahí va a estar la falla del arnés. El arnés no suele dañarse sin razón alguna, a no ser que haya estado sometido a un exceso de temperatura.
o que hayan cometido el error de querer sacar el cuerpo de válvulas y en ese afán hayan golpeado la tarjeta, lastimado, dañado o roto de alguna manera, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, son piezas bastante frágiles, ¿sí? Y es importante, yo tengo un dicho en lo que son transmisiones automáticas, cualquier cosa que requiera fuerza, por ahí no es, señores. Por favor, nada en las transmisiones automáticas que requiera generar palancas o golpearlo o demás, por ahí no es. Sí, intentemos manejar estos dispositivos y estos elementos con el mayor cuidado posible. Quiero ver si no me estoy... esto es importante también. Por favor, en el caso de que requieran el cambio de parte del arnés, va a pasar exactamente lo mismo que con los sensores de velocidad, ¿no? Tienen un tamaño diferente. Si ustedes compran un A6 MF1 para un A6 LF1, los pernos no les van a dar, ¿sí? El largo del arnés es distinto. Entonces, en el caso de la serie A6 MF, el número de parte es 46307-3B610. Y en el caso de los A6 LF, ¿sí? El número de parte varía en los tres últimos dígitos de la parte, que sería 3B010. ¿Sí? Si pueden apuntarse esto también les va a mejorar muchísimo en los tiempos de reparación y demás, para que no estén intentando encontrarle el número de parte al arnés, ¿sí? Sino que sean mucho más rápidos y prácticos. En el caso de querer retirar el cuerpo de válvulas, y me había olvidado de esto también, los pernos que ustedes ven pintados en amarillo son los pernos que van a necesitar retirar, ¿sí? Esto también les va a ayudar muchísimo para que no retiren absolutamente todo con el afán de ver por dónde tengo que sacar o por dónde se me va a aflojar en el caso de que no tenga yo el manual técnico a la mano. El cuerpo de válvulas. A ver, el cuerpo de válvulas tenemos en ambos, A6 MF1 y A6 LF1 y 2, tenemos un cuerpo de válvulas de 8 solenoides. Este es uno de los cuerpos de válvulas. Está un poquito sucio, muchachos, así que me disculpan. Está recién sacado del horno. Entonces, tenemos dos solenoides variables NL, tenemos cuatro solenoides variables NH y tenemos dos solenoides on-off NL también. ¿Sí? Cuando tenemos algún problema eléctrico en esta transmisión automática, el primer código que nos va a brotar es el P0743. ¿Sí? No importa el escáner que usted tenga, si es que el P0743 aparece, usted tiene problemas eléctricos. Entonces, tenemos que chequear arnés, porque ya sabemos qué tipo de código nos da el sensor de temperatura, ¿sí? Tenemos que chequear arnés, tenemos que chequear sensores de velocidad y tenemos que chequear solenoides, ¿sí? En el caso de los solenoides, tenemos el solenoide de línea de presión, ¿sí? Es el primer solenoide que ustedes van a encontrar aquí. Este solenoide de línea de presión da fallas como, por ejemplo, que empiece a golpear la transmisión automática en generación de cambios ascendentes o descendentes. Ustedes van a chequear presiones en la transmisión, todo va a estar bien, van a ver la coloración del aceite, va a estar bien, van a bajar el cuerpo de válvulas, van a chequear válvulas, todo va a estar bien. Van a chequear la resistencia del solenoide de línea de presión y va a estar bien. Bueno, la cuestión con el solenoide de línea de presión es que puede generar fallas al ser variable, ¿sí? De forma mecánica, ¿sí? Y ustedes no van a tener la posibilidad de darse cuenta, porque obviamente como no podemos mirar el funcionamiento mecánico del solenoide interno,
lo único que va a suceder es que probablemente en temperatura de trabajo, que van a ser como 50 grados centígrados, ustedes van a empezar a sentir los golpes en las marchas ascendentes y descendentes. Normalmente en nuestro taller, si es que se realiza una reparación de transmisión automática, aunque las resistencias sean las correctas, nosotros de cajón reemplazamos el solenoide de la línea de presión, ¿sí? Para después no tener problemas y no tener que después estar chequeando a ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Consiguiente a este, va a estar el solenoide de cambio A y B, ¿sí? Son estos dos solenoides, son iguales, tienen una coloración un poquito más fuerte, no son plateados normalmente, son un poco más oscuros, ¿sí? Los conectores son de color negro, eso también me olvidé de decirles, el de la línea de presión, el conector siempre es rojo, ¿sí? Estos dos, SA y SB, son el conector negro, y cuando ustedes lo saquen, se van a encontrar que los orrines son de color verde. ¿Cómo funcionan estos dos solenoides de SA y SB? Son los dos solenoides on-off que tiene esta transmisión automática. Como ven aquí en la diapositiva, ¿sí? Vamos a dejar un ratito el wipe al lado, ¿sí? Cuando el solenoide SSA o SSB está apagado, ¿sí? La presión del sistema es baja. ¿Cómo podemos probar si está funcionando o no está funcionando el solenoide? Lo que vamos a hacer nosotros es, el momento en que está apagado, alimentar con aire por la parte inferior del solenoide y debe salir por la parte superior, por la ranura superior, ¿sí? En el caso de que nosotros ya lo activemos a través de los 12 voltios, ¿sí? Debemos ingresar o alimentar por la misma ranura inferior, pero ya no va a haber liberación, ¿sí? de aire, en el caso de que estemos usando una pistola de aire para chequearlo, ¿sí? Estos dos solenoides deben tener de resistencia entre 10 y 11 ohmios. Por favor, estos solenoides, una vez que dieron código de falla, si ustedes obtuvieron un código de falla de estos dos solenoides, no hay vuelta atrás, ¿sí? No hay manera de quiero probarlo, quiero limpiarlo, quiero lavarlo, no. Como funcionan como un switch de prender y apagar, es importantísimo reemplazarlos. ¿Cómo me puedo dar cuenta si me están fallando los solenoides SA y SB? Tenemos aquí nuestra tabla de aplicación de solenoides, ¿sí? En el caso de SA y SB, SA se va a encender en parking, en low y en reversa, ¿sí? Y el SSB se va a encender en tercera, en quinta y en reversa. Digamos, ¿sí? Que yo tengo un problema de que coloco reversa y no funciona. No tengo reversa. Reparé la caja y no tengo reversa, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo estar teniendo de falla? Cualquiera de estos tres solenoides, ¿no? El underdrive, el SSB, el SSA. Chequeo mi solenoide del underdrive, estoy bien, hago una prueba tal vez con un solenoide de prueba. Es importante que los talleres mecánicos tengamos solenoides de prueba. Yo siempre aconsejo eso, ¿no? Un paquete de solenoides de prueba para poder cubrir estas necesidades que muchas de las veces ya no se pueden cubrir solo con el escáner, ¿sí? Hago mi prueba y resulta que sigo en el mismo estado. Entonces, tengo algún problema con uno de estos dos solenoides. Yo coloco parking, ¿sí? Y veo en mi escáner que resulta que el solenoide A no se me está encendiendo. ¿Cuál es mi diagnóstico? Tengo el solenoide B bien, el solenoide A no tengo reversa y no se me prende en parking. Tengo que cambiar el solenoide A.
Sí, es importante que puedan leer estas tablas de información de cómo se van aplicando los solenoides. Ojo, que no es lo mismo de la tabla de aplicación de la transmisión automática como tal. ¿Sí? ¿Cómo funciona el solenoide de línea de presión, que es justamente el que les indicaba? El conector es de color rojo. Y para poder hacer la prueba, lo que ustedes van a hacer es exactamente lo mismo que hicieron en los solenoides SSA y SSB. Sí, esto es para ver si está funcionando mecánicamente la válvula del solenoide. ¿Sí? Lo energizan, ¿sí? Y lo que van a hacer es ingresar o alimentar el aire por las ranuras que se muestran. ¿Sí? Y en el caso de que esté encendido, debería salir la presión por la ranura superior. Ustedes ven aquí la válvula, y una vez energizado, obviamente la válvula lo que va a hacer es cerrar o abrir el paso dependiendo de si este está prendido o no. Más o menos la presión que se va a manejar el momento en que esté prendido va a ser de 72.5 PSI. Este solenoide es un solenoide NH, que significa que cuando el solenoide está apagado, la presión del sistema es alta, es decir, la presión del sistema alcanza 72.5 PSI. Los solenoides del overdrive, underdrive, tercera, quinta y reversa, ¿sí? Igual, son solenoides variables. Sí, no son solenoides on-off, son solenoides variables. La diferencia con el de línea de presión es que estos son solenoides NH. ¿Sí? El sistema está apagado, la presión del sistema, la presión en el sistema es alta también. ¿Sí? La resistencia que tienen que tener estos solenoides es de 5.1 ohmios. Igual, como ustedes ven en la pantalla, tienen una forma de probar energizados y no energizados, cuando esté prendido, cuando no esté prendido. La misma cuestión, se alimenta con aire, se energiza y se ve la liberación de presión. ¿Sí? Yo sé que es un poco cansón el estar haciéndole esto a los solenoides, pero es importante que estemos seguros que es necesario el cambio de uno de estos elementos. Tenemos los solenoides TCC, segunda y sexta, ¿sí? También tienen la misma resistencia, 5.1 ohmios, son variables de tipo NL, la presión en el sistema cuando están apagados es baja. ¿Sí? La misma situación, ¿sí? Lo que sí es que los conectores normalmente de estos solenoides, ¿sí?, suelen ser de color o amarillo, ¿sí?, o naranja en algunos, mientras que los otros conectores suelen ser negros, o hay algunos que vienen de un color como verde. Depende de si ustedes están comprando solenoides originales, ¿sí?, Hyundai, o están comprando solenoides genéricos o aftermarket. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con la coloración, más o menos son colores similares a los originales, y por favor chequen que efectivamente sean normalmente cerrados o abiertos, ¿sí?, que es lo que nosotros hablamos de ser NH o NL, para que no se equivoquen en el momento de colocarlos. ¿Sí? ¿Cómo chequear los solenoides desde afuera? ¿Sí? En el caso de que tengamos la duda de que nos está fallando algún solenoide por resistencia, ustedes pueden chequear la resistencia de los solenoides desde el arnés. ¿Sí? Con los pines, ¿sí?, marcados en la posición del gráfico, ustedes pueden ir chequeando, ¿sí?, qué solenoide es el que no está funcionando en cuanto a resistencia. ¿Sí? Vuelvo y repito, mi recomendación es el chequeo mecánico o del sistema mecánico de cada solenoide, siendo este activado y desactivado con inyección de aire. ¿Sí?
Esta es una manera mucho más sencilla de poder diagnosticar si tal vez algún solenoide no está funcionando correctamente, ¿sí? Pero realmente no es algo que les vaya a dar una certeza de que efectivamente el solenoide puede estar bien o no, pues solo van a estar leyendo resistencias, ¿sí? En el cuerpo de válvulas, los cuerpos de válvulas de las transmisiones de la familia A6 tienden a desgastarse muy jóvenes, ¿sí? Tienen un desgaste bastante alto, a bajo millaje. Existen algunos repuestos de solución rápida para no tener que cambiar el cuerpo de válvulas completo, que es lo que normalmente se hace. Lo que hacemos algunos reparadores de transmisiones automáticas es reparar o rebeldear, como le utilizan normalmente al término, los cuerpos de válvulas. Existen, por ejemplo, válvulas sobredimensionadas, como las que ustedes ven aquí, con camisas, ¿sí? Y cambio de resortes que van a precautelar el desgaste del cuerpo de válvulas. Y que no va a haber la necesidad de comprar un cuerpo de válvulas, que estamos hablando probablemente, depende del mercado, entre 800 hasta 1.200 dólares. Y hay la posibilidad de colocar válvulas sobredimensionadas con camisas y resortes nuevos que alcanzarán por allí unos 60, 80 dólares. Sí, entonces le estamos ahorrando muchísimo dinero a nuestro cliente, más ahora en estas épocas en donde es importante que seamos recursivos y un poquito más económicos, ¿sí? Otra cosa y otro de los errores que se cometen en los talleres es se desmonta el cuerpo de válvulas, se lo limpia y se encuentran con estos hexagonales o torx, ¿sí? Que son los pernos de ajuste de presión de los solenoides. Por favor, esos no se deben topar, ¿sí? Y en el caso de que se topen, déjenme decirles que van a tener un largo y arduo trabajo hasta lograr colocarlos en la posición que debe ser. No con esto quiero generarles un tabú de no toparlos. En el caso de que lo hagan, lo único que les digo es que deben prepararse para una larga labor. Estos pernos que les estoy diciendo son estos pernos que ven aquí, ¿sí? Como ustedes ven, vienen con unas vinchas de seguridad, ¿sí? Justamente para que no sean tocados. Y en el caso de que deseen limpiar la válvula por completo, ¿sí? Y saquen la vincha de seguridad, intenten marcarlos para que después sepan la posición en la que estaba inicialmente, ¿sí? Por favor, intenten no rodar, no son pernos de fuerza, ¿sí? Son bastante suaves, pero son de bastante cuidado, no es preferible no toparlos. Existen algunas transmisiones automáticas como la 09G, por ejemplo, en donde nosotros podemos manipular estos pernos de regulación de presión en las válvulas de los solenoides. Sin embargo, en A6, en la familia A6, por experiencia propia les puedo decir que son bastante sensibles y los cambios que van a tener con un cuarto de vuelta son extremadamente grandes. Sí, entonces, por favor, intentemos que si los topamos, dejar marcada la posición inicial en la que estaba. Otro de los problemas que suele darse en estas transmisiones es el neutral switch, ¿sí? Más allá de que se dañe el dispositivo como tal, está el momento de la reparación, sacan el neutral switch y después de reparar la transmisión lo vuelven a colocar sin tomar en cuenta este pequeño detalle, ¿sí? La alineación que debe tener la varilla selectora, ¿sí? O la manija de la palanca, no sé cómo lo digan en México, tiene que estar alineada con el orificio del neutral switch, colocada la palanca
en neutro, alineada la varilla externa, ¿sí? Por favor, es importante que hagan eso y una vez hecho eso, sí se ajustan los pernos del neutral switch. En el caso de que el neutral switch tuviese algún problema, ¿sí? ¿Cuáles son los signos de la falla? ¿Sí? Lo que van a hacer es ir a modo de fallo, ¿sí? Y no van a tener ni primera ni segunda, se van a quedar enclavados en tercera. Eso es lo que va a pasar, ¿sí? El número de parte, nuevamente, les recalco esto de los números de parte porque en realidad nos ayudan muchísimo a no perder el tiempo en el momento de una reparación, ¿sí? El número de parte para un neutral switch o switch inhibidor, que también se le conoce así, es 42703B000. 42703B000. Sí, por favor, intenten apuntar esta información de los números de parte. Vuelvo y repito, nos ahorran muchísimo tiempo. Ahora, en el caso de que nosotros hayamos chequeado cuerpo de válvulas y demás, ¿cuál es otra forma de darnos cuenta de dónde puede estar viniendo el problema de la transmisión? Nosotros tenemos en todas las transmisiones mapas de chequeo a través de aire. Este es el mapa de chequeo por aire de la transmisión automática A6, sea esta M o L, ¿sí? Ustedes van a ver en los orificios marcado, por ejemplo, tercera, quinta y reversa, para el bloque de tercera, quinta y reversa, para el bloque del underdrive, para el bloque de baja reversa, ¿sí? Inclusive para la alimentación al enfriador, al cooler de enfriamiento, para el bloque de overdrive, ¿sí? ¿Qué van a ganar con esto? Que ustedes inyectan aire y ven, porque van a tener la posibilidad de mirar, hay algunos bloques que se pueden ver si están funcionando o no están funcionando una vez que yo aplico aire, es poder diagnosticar más allá de la medición de las presiones si efectivamente se está activando o no el bloque. ¿Por qué razón? Muchas de las veces son cauchos que están picados nada más en un modo lateral, es algo que no tenemos la capacidad de percibir, sigue funcionando en frío, pero en caliente ya pierde presión completamente. Esta es una manera también bastante práctica de chequear si la transmisión efectivamente está teniendo el funcionamiento correcto en cada uno de sus embragues. Esta es una tabla general de la aplicación de los bloques. Ojo, esto no es lo mismo que la tabla de aplicación de los solenoides. Cuidado, vayamos a cometer ese error de intentar leer los bloques con la de los solenoides o creer que funcionan de la misma manera, ¿no? Son dos tablas diferentes y es importante que tengamos eso en cuenta. Los bloques funcionan de un modo distinto, es nuestra parte hidráulica, los solenoides nuestra parte eléctrica. Este es otro de los problemas que se da en esta transmisión. La reparan y resulta que el bloque de segunda y sexta queda flojo y empezamos a tener un golpe, o en el ascenso o en el descenso. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Reprogramamos, borramos procesos adaptativos y así seguimos luchando sin darnos cuenta que el problema está en que no regulamos bien el bloque de segunda y sexta. ¿Cómo sé que tengo el bloque de segunda y sexta mal regulado? Necesito saber esta luz que tengo aquí, esta holgura que tengo aquí, que tiene que estar entre 2.35 a 2.65 milímetros. Si es que no estamos dentro de esa holgura, por favor, señores, señoritas y señoras, hay que regular el bloque. ¿De qué manera podemos regular el bloque? Nosotros tenemos platos de presión selectivos, es decir, este plato de presión puede variar en su grosor y nosotros tenemos, dependiendo de la necesidad, varias dimensiones y varios números de parte. Entonces, en el caso de que yo no estoy teniendo la holgura correcta, puedo cambiar mi plato de presión y lograr la holgura correcta. Sí, es una cuestión simplemente de mediciones, como ustedes están viendo aquí. Sí, por ejemplo, mido mi altura de la bomba, ¿verdad? Con pistón.
mido la altura desde el ondulado hasta el borde de mi plato de grada, ¿sí? Y después mido la altura desde donde se asienta mi bomba hasta el diente de mi plato de grada, resto de las dos dimensiones y voy a tener la holgura real de mi bloque. Dependiendo de eso, obviamente voy escogiendo los platos. Otra de las fallas que tiene esta transmisión, las holguras frontales y posteriores. Pasa lo mismo que con el plato de presión. Nosotros normalmente en la bomba, aquí donde ustedes ven estos tres huequitos, ¿sí? Se asienta una rodela de color negro con tres patitas que se ajustan a la bomba, ¿sí? Esta rodela es lo que me da a mí mi juego frontal. Si es que yo no tengo el juego frontal especificado aquí, ¿sí? Que es en el frente, 0.55 a 0.85 milímetros, tengo la posibilidad nuevamente que, como con los platos de presión, utilizar rodelas que me ayuden a ajustar mi juego final. ¿Sí? Lo mismo va a pasar en la parte posterior. En la tapa posterior ustedes tienen igual una rodela de color negro que puede ser cambiada dependiendo las dimensiones que necesito para alcanzar una holgura de 0.25 a 0.45 milímetros. Es importante cuando reparemos una transmisión como esta tener en cuenta estos juegos frontal y posterior. Ahora, si bien hemos hablado de lo que son problemas y soluciones cuando se está reparando una transmisión o diagnosticando una transmisión de la familia A6, existen algunos problemas que ya vienen desde fábrica, de los cuales ya se tiene un boletín de servicio, entre ellos, y que obviamente no hay necesidad de que nos rompamos nosotros mucho la cabeza. ¿Sí? Entre ellos está el picado, ¿sí?, del caucho del pistón del underdrive. Este es nuestro pistón del underdrive. ¿Sí? Lo que normalmente vamos a encontrar es que este caucho interno vamos a tenerme hoy un poco de paciencia. Este caucho interno lo van a encontrar picado, ¿sí? Y obviamente el bloque del underdrive quemado. ¿Por qué pasa esto? Lamentablemente Kia en su diseño lo que hizo fue crear un tambor para el pistón del underdrive de aluminio, ¿sí? Con el trabajo lo que va a pasar es que va a empezar a deformarse con temperatura y trabajo el pistón de aluminio. Y como ustedes ven, no sé si se puede acercar un poco la cámara, van a tener desgastes y ciertas como rayones profundos, ¿sí?, en el tambor del pistón, que van a hacer que termine deteriorando el caucho que asienta sobre el tambor del pistón, ¿sí? Ahora, esto de aquí, el cuello del tambor, no es lo único que se deteriora, sino también este filo de aquí, haciendo que también falle este caucho externo, ¿sí? Esta es una de las fallas que, por ejemplo, ha dado este tipo de transmisiones. Sin razón alguna, sin que haya fallado ningún solenoide, lamentablemente son fallas de fábrica, de diseño, y como les había explicado, pues Kia se la jugó en su primer diseño y elaboración de transmisión automática, y a veces este es el precio de ese jugarse, ¿sí? Otra de las fallas que vamos a encontrar, que se da también de fábrica, es lamentablemente el torque que colocan en estos pernos. Otro de los problemas que vamos a encontrar lamentablemente en su ensamblaje,
el torque que se les ha dado a estos pernos, ¿sí? No es el correcto. Y estos pernos de aquí lo que sostienen es este tambor que lamentablemente sobre este va también el tambor del underdrive y el pistón del underdrive, ¿sí? Suelen salirse por el trabajo. Ahora, si es que corrió con suerte el carro, ese perno se va a quedar solo allí y va a afectar al funcionamiento del tambor y del pistón del underdrive. Si lamentablemente usted no se ha portado bien, el perno se va a salir, va a entrar en la transmisión y nosotros vamos a tener que sugerirle el cambio por una nueva, dependiendo de las condiciones en las que haya terminado. Si es que ustedes reconstruyen la transmisión y se encuentran con este perno salido, por favor, no hay necesidad de cambiar el perno, no hay necesidad de abrir una rosca nueva, es solo un poco de Loctite y el ajuste necesario pistón, en este tambor, ¿sí? Normalmente lo que nosotros colocamos de torque son 200 pulgadas por libra, ¿sí? Libra pulgada, perdón, ¿sí? Más o menos lo que se le coloca de torque. Sin embargo, es importante que en el manual técnico ya están hechas las reformas de lo que son torques para el armado de la transmisión automática y ustedes tomen en cuenta esto, ¿sí? Repito otra vez, un poco de Loctite y el torque correcto. No hay necesidad de abrir rosca nueva, no hay necesidad de cambiar perno a no ser que este se haya partido o haya salido de su posición. Y obviamente va a ser necesario el cambio del tambor del underdrive y del pistón del underdrive, así también como del bloque completo. Por favor, no cambien del bloque del underdrive simplemente los discos y platos. Tengan en cuenta platos de presión y platos de grada, ¿sí? Otra de los problemas que suele dar esta transmisión, y esto tiene que ver en el armado, ¿sí? Es la colocación del rache. El rache tiene una palabra que dice front, que marca la posición en la que debe ir. Esto significa de frente a la bomba, ¿sí? Si ustedes lo colocan del otro lado, no solo es que no van a tener conexión en drive, sino que probablemente puedan terminar dañando transferencias y bloques. Esto es algo nuevo que nosotros hemos experimentado en nuestro taller en estos últimos 2 años y es el dolor de cabeza de la fuga de aceite por el retenedor de la bomba. De pronto se desarma la transmisión automática, uno ve y el bocín puede no estar en excelentes condiciones, pero está en condiciones aceptables, ¿sí? Uno ve la bomba y no le encuentra mayor desgaste o mayor deformación y lo que hace es simplemente cambiar el retenedor, colocar la misma bomba, cambiar el empaque externo. De pronto se entrega el carro, rueda alrededor de, si a bien puede, unos 1000 kilómetros y empieza a botar el aceite por el retenedor de la bomba. Desmonta uno la bomba y se encuentra que el retenedor está expulsado. ¿Qué es lo primero que uno dice? Líneas de presión, me voy a solenoides, me voy a cuerpo de válvulas. Pues no. Se puede solucionar de una manera sencilla, que es, por favor, cambien de cajón el bocín de la bomba, ¿sí? Y dos, si aún después de esto tenemos la falla, señoras y señores, es importante cambiar la bomba, ¿sí? Normalmente la bomba viene original con bocín, ¿sí? No sé si podríamos, tal vez, perfecto, muchísimas gracias. Sí, ahí podemos ver, es bocín originalmente, ¿no? Y
Resulta, y les cuento esta experiencia, resulta que nosotros pedimos nuestra bomba y nos llega una bomba de rodillo. ¿Sí? Nos viene una bomba ya no con bocín, sino con rodillo. Así que tú asumes que de alguna manera hicieron una reforma especial sin que te avisaran, sin que emitieran un boletín técnico ni nada por el estilo, y confías y colocas la bomba. Ojo, ¿sí? Es importante que comprendamos y que tengamos claro el vehículo, si entró a nuestro país, dependiendo del país al que pertenezcamos, de dónde ingresó el vehículo para nosotros poder realizar el pedido del repuesto. En nuestro caso colocamos esta bomba, pero resultó que ya no solo expulsaba el retenedor de la bomba, sino que expulsaba un chorro de aceite. El juego que tenía entre el cuello del convertidor y este rodillo era muy grande y botaba el aceite en el primer encendido. ¿Sí? Nosotros, obviamente, lo que hicimos fue intentar conseguir la parte original solicitando la bomba con el bocín. En Estados Unidos existe la diferencia de las bombas por parte. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, esta bomba es una bomba de tipo bocín que está diseñada para la 6GF1. Tenemos la bomba para la 6LF1, LF2 y LF3, que también es de tipo bocín, ¿sí? Y también tenemos una bomba 6MF2 que viene con tipo rodillo. Hasta el momento nosotros no habíamos visto una bomba de tipo rodillo que encajara con las dimensiones de una bomba de tipo de bocín. Sin mentirles, pasamos esta odisea alrededor de 2 meses intentando varias bombas, pidiendo bombas con el número de BIN a Estados Unidos, importando estas bombas y viendo cómo no funcionaba ninguna. En una desesperación total logramos pedir un convertidor con bomba juntos para poder colocar y asegurarnos de que el juego entre bomba y convertidor era el correcto. Sin embargo, hasta la semana pasada no nos habíamos enterado que efectivamente ya Hyundai corrige a través de boletín de servicio estas dimensiones entre rodillo y bocín, y la parte que les va a llegar a ustedes ya no es una bomba con bocín, es una bomba con rodillo que efectivamente no va a tener problemas de fuga y pueden ustedes cambiarla con total tranquilidad. En el caso de que se diera lo otro, compañeras y compañeros, es importante que se cambie en conjunto. Si es que ustedes ya no le encuentran al repuesto como tal que encaje con su convertidor, por favor, convertidor y bomba juntos. De esa manera evitamos cualquier tipo de fuga de aceite. Realmente es un dolor de cabeza, pues la transmisión funciona perfectamente bien, pero ese es el inconveniente que tenemos. Finalmente, ¿qué es lo que hacemos después de la reconstrucción de la transmisión automática? El reaprendizaje de la transmisión. Borramos los procesos adaptativos como normalmente se ha hecho en Hyundai y hacemos el reaprendizaje. Muchas personas en el transcurso del tiempo nos han dicho el reaprendizaje tiene que hacerse con un escáner original, tiene que ser de la marca, si no puede ser un G-Scan. Y si no, no vas a poder reprogramar, el carro va a quedar mal. Bueno, Hyundai y Kia sacan un boletín de servicio en donde nos enseñan a reprogramar manualmente. Ustedes pueden borrar con cualquier escáner los procesos adaptativos y después programar la transmisión de modo manual. ¿Cómo se hace esto? Esperan a que esté a 50 grados centígrados, borran los procesos adaptativos, ruedan el vehículo de primera a sexta sin pasarse de las 2000 revoluciones y repiten este proceso entre 3 a 5 veces.
Normalmente cuando están haciendo la reprogramación, y no se vayan a asustar con eso, van a tener un cambio fuerte de primera a segunda, y el de segunda a tercera es bastante fuerte. Yo lo comparo a veces con una patada como de caballo dentro del carro, pero así es como se va dando y va cediendo más o menos en el cuarto o quinto proceso de reprogramación, refiriéndome a este ascender las marchas hasta llegar a sexta sin pasar de las 2000 revoluciones. Ustedes ya van a empezar a notar cómo empieza a ceder. No pierdan la paciencia, es una cuestión de simplemente seguir el proceso. ¿Sí? Vuelvo y repito, pueden borrar con cualquier escáner los procesos adaptativos y realizar el proceso de aprendizaje de modo manual sin necesidad de un escáner que sea de Hyundai o un escáner especial para la marca. Una vez que se ha hecho aprendizaje y demás, obviamente, por ejemplo, nosotros en nuestro taller lo que hacemos es otorgar un servicio de control por reparación, en donde nos tomamos el tiempo de que el vehículo ingrese después de un cierto periodo, que son 30 días, y tomamos presiones para asegurarnos que absolutamente todo está funcionando bien, ¿sí? Que todo está en orden. Esto es más o menos lo que ustedes tendrían que seguir, los pasos que tendrían que seguir de toma de presiones, ¿sí? Por favor, van a encontrar marcada en la transmisión, es una transmisión bastante didáctica, le digo yo, porque tiene todo marcado, ¿sí? Pueden encontrar los tapones de presión, van a estar, aquí estamos, a ver, por ejemplo, el tapón de baja reversa, ¿sí? Para la toma de presión de baja reversa, lo van a tener marcado en la transmisión, ¿sí? LR y justamente el tapón de la medida de presión. Para absolutamente todos los bloques están marcados. Es una transmisión que prácticamente te dirige en todo, ¿sí? En absolutamente todo. Si es que ustedes han reparado una transmisión, por favor, denle seguimiento a esa transmisión. No solo se aseguren de que funcionó la primera vez, sino que libérenla después de un cierto recorrido que ya haya tenido el vehículo y que su cliente pues lo haya utilizado en las condiciones que él está acostumbrado. Precision International es uno de los fabricantes de repuestos de transmisiones automáticas. Ellos tienen toda una carta de aplicación en donde te van diciendo si es que tú quieres solo los cauchos, solo los empaques, solo los discos y las dimensiones dependiendo del modelo de tu transmisión. Si la tienes para A6MF1, si la quieres, perdón, para 6MF1, 2 y 3 o si la quieres para 6LF1, 2 y 3. Yo siempre recomiendo Precision International o Seal Aftermarket, que son productos que ya han trabajado por años dentro de la industria de reparación de transmisiones automáticas, totalmente garantizados y obviamente van a tener las dimensiones correctas para la reparación de la transmisión automática. Y finalmente, este es un tip para cualquier tipo de carro, ¿sí? Si ustedes ingresan a la página carcomplaints.com, pueden encontrar expuesto en esta página todos los boletines de servicio dependiendo de la marca de su carro, el modelo de su carro, el motor de su carro y de cierta manera, en base a lo que se ha recibido de información, lamentablemente también te va a decir cuál es el peor modelo que tienes y esto va a ser también una guía para que ustedes puedan comprar o no comprar un vehículo dependiendo de la información que les pueda prestar esta página. Si ustedes le dan, por ejemplo, clic en el 2012 o 2013, se les abrirá una página completa en donde van a ver boletines de servicio desde motor, transmisión, sistema eléctrico, de refrigeración, accesorios, ¿sí?
Es importante, por favor, a todas las personas y también a los compañeros explicar y compañeras explicar a sus clientes, no existe un solo vehículo en el parque automotor a nivel mundial que no tenga problemas. Todos tienen inconvenientes porque obviamente son elaborados, diseñados por humanos y como tal están a la vista de cometer errores y fallas, ¿sí? Pero esto es una guía, de, por ejemplo, para que no pierdan su tiempo en el diagnóstico en el caso de los técnicos y en el caso del mercado en general o de nuestros clientes, para que tengan una noción de qué vehículo podrían comprar. Muchísimas gracias a todos por su atención. Ha sido un placer poder compartir con ustedes este seminario y espero que sea de ayuda tanto para nuestros compañeros mecánicos como pues para las personas que puedan vernos en esta tarde para nosotros. Quiero agradecer a la CNTA y a INGECAP que en colaboración con Talleres Caja Rosa ha podido elaborar este seminario para la Expo Mecánico Automotriz Virtual.